Catuyu. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hacer un gato fantasma. Bueno, yo sé que ya estamos súper fuera de temporada. Ya estamos pasaditos de los primeros días de noviembre. Pero vamos a hacerlo con temática de Día de Muertos. Y lamento haberlos dejado sin subir videos durante ya varias semanas, pero han pasado un montón de cosas. Entonces no había podido tener tiempo para ni grabar ni para editar los videos. Entonces me quedé un rato sin poderle subir algún video. Pero bueno, aprovechando, quiero mandar unos saludos para todos los que nos han comentado en los videos del canal. Un saludo para Ruth Moreno, Germán Camacho, Jennifer M, María Portales, Malax Art, a Diana Saraí Gallego Serrano. También quiero agradecer a aquellos que han dejado sus preguntas. Voy a estar dándoles mi opinión respecto a lo que me han preguntado. También mandarles saludos a Eliel Montufar, Alma Elise, Melanie Licita. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Les voy a estar dando mi opinión sobre las preguntas que han hecho. Con la pregunta que hizo Eliel Montufar, él nos preguntaba respecto a las marcas de los pinceles con Godet. Yo a veces no les quiero responder muy específico porque también pregunta que dónde los compré. Entonces yo hago normalmente mis compras de material de arte en línea porque es más fácil comparar, ver precios, buscar comentarios de otras personas que han comprado. En las tiendas en línea por lo regular tienen una sección de comentarios, de opiniones. Entonces me baso mucho en esas opiniones de primera mano para poder comprar. Entonces respecto a lo que él me comentaba, la mayor parte de mis materiales los compro en línea, más sin embargo hay otras tiendas donde también puedes adquirirlos. Por lo regular son tiendas de arte, aunque no nada más en las tiendas de arte. A veces hay papelerías que están muy bien surtidas, que son papelerías de artículos escolares cercanas a los colegios. A veces te pueden sorprender lo que tienen ahí. A mí me ha pasado, porque yo soy una persona muy curiosa y me gusta entrar a las papelerías en general, aunque no sean como especializadas. Pero continuando con el dibujo del día de hoy, pues tenemos este gato fantasma, que es una calavera de gato. Para este dibujo vamos a utilizar los lápices acuarelables de la marca HIB, que ya habían salido en una comparativa en otro de los videos, pero no había hecho una ilustración con ellos para el canal. Como pueden ver aquí, estos son los lápices acuarelables que estaremos utilizando para este dibujo. La verdad, sigo con la misma de la comparativa que hice hace ya unos meses sobre estos lápices. Me encanta la pigmentación que tienen a la hora de aplicarse. Y en este caso, pues se va a hacer la aplicación de dos formas. Una es directamente del lápiz al dibujo. Estamos aplicando primeramente la pigmentación directa del lápiz hacia el papel, porque mi idea es como marcar esas zonas del contorno del dibujo y que resalten más esos contornos. Les confieso que a la hora de aplicar directamente del lápiz al papel la pigmentación, para que tenga suficiente pigmentación tienes que presionar mucho sobre el papel. Esa parte no me agradó del todo, porque pues yo quería aplicar más pigmentación en esa parte del contorno que la parte que va a ser del relleno del espectro del gato. Entonces al final ya no seguí aplicando de esta manera, porque si generaba mucha presión en el papel
se iba a marcar, se iba a quedar como la huella del lápiz, como cuando rayoneas sobre la hoja y no se iba a ver bien. Entonces, para continuar con la ilustración, lo que hice fue tomar el pigmento con el pincel directamente de la punta del lápiz, obviamente aplicando agua para extraer el pigmento. Entonces, de esta manera continuamos con la aplicación tanto en el contorno, tanto en el relleno que hicimos del espectro del fantasma del gato, pero aplicando todavía más pigmentación en el contorno para resaltar o dar ese efecto de que se separa el contorno del resto de la ilustración. Pero bueno, continuando con respecto a los comentarios, comentaba, no nos cerremos, hay muchas cosas que nos pueden ser útiles, no nada más puedes buscarla en una papelería gigante donde solo se especializan en arte y que te cuesta mucho dinero. Puedes a veces darte una sorpresa de que la papelería de la esquina tiene incluso un buen artículo y que lo necesitas. De hecho, recién me pasó. Estaba yo en una papelería medianamente grande buscando justamente papel fabriano en pliegos y sin querer me topé con que ellos tenían unos lápices de carboncillo de marca Conté muy buenos que ya había visto, pero no es tan sencillo conseguirlos. Me han salido muy muy buenos esos lápices, que después les tengo por ahí un video que no he podido editar para que lo vean, de una ilustración con ellos, que mi gusto particular me gustó bastante cómo quedó. De ahí es que yo quería también platicarles sobre mi punto de vista respecto a algunas preguntas que me habían hecho. Pero bueno, continuando con los comentarios, Almalis nos pregunta si se siente el acabado gisoso cuando está seco. Respecto a las acuarelas Keep Smiling, bueno, sí tiene bastante de ese acabado gisoso en estas acuarelas. Son muy buenas en variedad. La verdad, esta marca es muy buena en variedad de tonos, pero también hay cosas que no me agradaron mucho. Y con esto quiero ir a la otra pregunta que nos hace Melanie Licita. Ella nos pregunta, ¿opinas que valen la pena? Y me comenta, dice, ella quiere comprar unas acuarelas, pero quería que fueran de buena calidad. Entonces yo les comparto desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de variedad de colores, las Keep Smiling son buenas. Tan solo son 36 pastillas de color. Eso ya te da algo de ventaja. Pero como calidad, como tal, la verdad es que yo no las siento como de tan calidad. Yo cuando las compré, las opté con una promoción. En aquel momento me costaron como unos $15 aproximadamente. Y pues por el precio estuvo más o menos mi compra, porque hay muchas otras marcas que rondan ese precio, tal vez un poco más, tal vez unos $20, pero que son de mejor calidad que las Keep Smiling. Las compré como para probarlas, para ver qué tal estaban, practicar algunas técnicas, etcétera, etcétera. En sí, en general, cuando tocas la pastilla, es una pastilla dura, te cuesta un poco sacar la, no tanto, pero como en otras marcas, pero te cuesta un poquitín sacar la pigmentación de la pastilla. En sí, la pastilla es dura en comparación a otras marcas que son cremosas, incluso las de tubo. Ya al ser de tubo, ya te dicen que es de cierta calidad. Incluso ya al ser de tubo ya te da otra perspectiva de la acuarela. Pero yo, en lo particular, respondiendo a que si valen la pena, si las compras, a lo que yo las compré, que fue aproximadamente $15. De hecho, últimamente las he visto con descuentos en tiendas en línea entre los $15 y $10. Y esos precios todavía, por ese precio todavía está aceptable comprarlas para probarlas, para practicar, porque tienen una gran variedad de tonos. Si aumentan de ese precio, si tú las encuentras arriba de los $15, ya llegándole a los $20, para mí, con ese precio ya compraría yo otras marcas, incluso de tubo, aunque fueran de 12 tonos nada más. Si es por calidad, si es únicamente por calidad, yo me iría por otras marcas. Entonces, no siempre es necesariamente, ay, yo voy a comprar esta marca porque todos compran esta marca. No, hay que ver qué necesitas, tienes que ver cuáles son tus necesidades para poder escoger entre varias marcas. En este caso, pues si son económicas y por variedad, valen la pena. Pero si buscas calidad, compra definitivamente otras acuarelas. Ese es
mi opinión y mi punto de vista al respecto. De hecho, me baso tan solo en el video que estamos viendo ahorita. Los lápices acuarelables tienen cierta técnica, tienen cierta forma de aplicación, que es como lo que les comentaba anteriormente. Si yo quiero aplicar un pigmento muy marcado en el contorno del gato, no lo puedo hacer marcando el lápiz acuarelable, porque si no se va a quedar una marca y ya no va a quedar bien la ilustración. Y aún así, a veces aplicando cierta técnica de otra forma, utilizándolo con el pincel directamente, no quedó exactamente como yo quería, pero eso ya fue un poco culpa de mi técnica, no fue por los lápices. Pero cada material tiene su modo, su cómo aplicarlo. Mi particular recomendación es: todo lo que compres tiene que ajustarse a las necesidades que tienes. Mencionando nuevamente aquí con la aplicación del gato, yo quería probar diferentes técnicas, en este caso con los lápices acuarelables. Ya vi que no puedo recalcar demasiado el lápiz porque se queda una marca. Para esta ilustración, la verdad, me fue mucho más sencillo tomar el pigmento desde la punta del lápiz con el pincel y agua. Entonces, tienes que ir viendo qué técnica, dependiendo del material que tienes, se ajusta mejor al acabado que le quieres dar. Por ejemplo, ahorita con los lápices acuarelables, y me doy cuenta que para detalles, fuminados también es muy bueno, aunque tal vez en este caso no lo apliqué tanto con la mezcla de colores, porque el efecto que quería dar más era como de contraste. Pero yo creo que los lápices acuarelables, por la forma de aplicarlo, hubiera sido una muy buena opción para mezclar tonos. Tal vez lo apliquemos en alguna otra ilustración más adelante para que vean a qué me refiero. Pero espero esto también les ayude a ustedes a saber qué es lo que quieren hacer y qué material se adapta a lo que ustedes necesiten. Igual, si tienen alguna duda al respecto o quieren comentarnos, con mucho gusto seguimos leyendo sus comentarios. También quería comentarles, si quieren que sus dibujos salgan en el canal, vamos a hacer una pequeña sección para que ustedes manden sus dibujos y salgan en los próximos videos. Les voy a dejar en la descripción del video un correo donde pueden enviarme sus dibujos. También quiero recordarles de nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Twitter, y no olviden suscribirse al canal. Y bueno, ya para el final de esta ilustración, me disculpo por cortar el video cuando estaba haciendo los contornos en amarillo. Entonces, así ha acabado ya al final nuestro dibujo. Este es el resultado final. Espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.